Hola, te saluda Chutazuazo. Nos encontramos en el Bronx, en la Liga F, que preside el dinámico ecuatoriano Clever Fernández. El equipo de casa New York Life recibe a Express Eleven, el equipo que viene desde Brooklyn y representa a la Liga Blue Jays, y sobre todo con esta gran pasión que genera esta primera edición de Copa Libertadores. Bueno, el público lleno total, una gran pasión por este partido de ida de esta final de Copa Libertadores. Ahí están listos los colegiados, todo listo para que este partido se juegue en su primer partido de ida. Bueno, ahí está el resultado. Alan Acevedo con un extraordinario golazo, un puntazo, hizo levantar a toda la tribuna, y el New York Lions entonces se queda con este gol de infarto, vamos a decirlo así, porque atacó por todos lados el equipo visitante, como es el Express Eleven, encabezado por su técnico Roberto Carlos Yandón. Los invito a ver el partido de regreso en Brooklyn, en la Liga Blue Jays. No se olviden, el próximo jueves ahí estaremos entonces con esta gran pasión que genera Copa Libertadores. Hola, te saluda Chutazuazo. Nos encontramos en la Liga F, que preside Clever Fernández. Estamos a breve minuto nada más de empezar este partido de Copa Libertadores, partido de ida en casa de New Orleans, que representa a la Liga Fernández. Bueno, todos contentos, felices, como ustedes pueden apreciar. Hay un lleno total, y sobre todo esto es lo que genera la Copa Libertadores en su primera edición. Estamos contentos y felices porque hoy va a ser un partido no apto para cardíacos. Ambos equipos ya se han enfrentado anteriormente, pero lo más importante es de que hoy es un partido decisivo. Queremos saludar a todos los que están conectados y a todos los que nos siguen en Chutazuazo y La Pelota. No se olviden, aquí Copa Libertadores, New York Life versus Express Eleven. Ya regresamos en tu programa Chutazuazo y La Pelota. ¿Qué más me esperaría? Esperaba aquí después de 40 minutos, a ver si nos concede pues el triunfo. Chutazuazo se le agradece por poner pasión al deporte. Felicidades, los felicito mucho, Chuta, y que sea siempre así, que no sea la primera ni la última. Muchas gracias. Que viva la Copa Libertadores y que se vuelva a repetir. Presidente de la Liga de Los Ángeles, con Héctor. Un buen campeonato, le digo, un buen campeonato, buenos equipos, buena pelota, buenas ligas, y un agradecimiento a usted, Chuta, por invitar a la Liga Los Ángeles. Espero que para el siguiente año estemos en la nueva competencia, y espero que la Copa Libertadores se quede para siempre, que siga adelante, y suerte a los dos equipos. Gracias, Héctor, gracias por las palabras. Estamos en vivo, estamos en Facebook y estamos en la antesala de la Copa Libertadores, partido entre el equipo de casa New Orleans y el equipo de Express Eleven. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bueno, primeramente gracias, Chuta, y qué bueno que se llegó la gran final. Siempre sabe, yo fui partícipe de la Copa y lastimosamente perdimos, pero también queremos apoyar al fútbol, que gane el mejor. Un saludo aquí a Balotelli, que ya gracias a Dios está mucho mejor. Está mejorando, primero a Dios, le dan de alta ya mañana o pasado mañana, pero ya está mejor, gracias a Dios, no hay nada peligroso, está bien, gracias a Dios. Pero igual, un saludo para Washington. Eso, venido, me cortaste, igual seguimos, y Washington me dijo que venía, lo estoy esperando a ver si viene a ver la gran final, también está, sabe, pero igual lo sabe, gracias, Chuta. Que viva la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, y ya saben, también pronto la final en la Brooklyn Champions, los esperamos. Ahí estaremos entonces, allá. Bueno, gracias, Chuta. Bueno, presidente de la Liga, ¿cómo estás, Chuta? Muy buenas noches. Estamos aquí ya listos para esta gran final de ida, pues esperando que nos vaya todo bien. Como dueño de mi liga, de mi equipo, pues espero que gane mi equipo, ¿no? Y pues, ¿qué más, Chuta? ¿Qué te parece el ambiente? Mira, muy bonito, increíble.
tanta afición, pues en verdad estamos muy contentos, pero vamos, esperemos a ver el partido. Ok, gracias Manuel, que viva la Copa Libertadores. Y suerte para todos, suerte para New York Life, suerte para mi equipo especial. Buenas noches, Chuita Suazo. Nosotros estamos representando la Academia Asociación de Referees de aquí del Bronx. Hoy nos toca al grupo de nosotros hacer este encuentro muy importante para esta zona triestatal. Vamos a tratar de hacerlo mejor, los compañeros. Mi nombre es Epifanio Carrera, el profesor Roberto Cabrera, el referee Alex Torres y el referee cuarto Armando Álvarez, que vamos a tratar de organizar y sacar adelante este encuentro que tanto se está esperando. Ay, Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. Tu casa, como dice el dicho político, se respeta, ¿no? Mira la gente que ha venido a apoyar al equipo de New York. ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Chuta, buenas noches. Estoy contento. Usted ve, aquí estamos viendo todo eso. Nos cabe un alfiler, como usted dice, y esperamos ganar. Estamos ansiosos por jugarlo ya. ¿Todos los chicos están en buenas condiciones? Todos, están completitos estamos. Suerte entonces, Cristian, suerte. Y estamos... ¡Viva la Copa Libertadores, ¿no? Peralta también, jugadorazo también, vamos a ver cómo plantea la difícil para el técnico Cristian. Gracias a la Copa Libertadores, un evento para toda la familia y como, para que todos lo disfruten, pues todos invitados. Por el otro lado también tiene buenos jugadores, el mar Rosenthal, juega muy bien. Ramiño también, jugadorazo en defensa. Tiempo por ese partido y vamos a meter con ganas y con todo por ahí. Y arriba el presidente. ¿Ah? Arriba el presidente. Arriba el presidente. Vamos a presionar como siempre. Vamos a jugar de lo mismo jeito. No vamos a cambiar porque la cancha de él. Vamos a jugar de la misma manera que siempre, presionando y con todo. Ok, suerte entonces. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, feliz, listo para esta gran final y está lleno el estadio. Y es todo eso lo que genera la Copa Libertadores, ¿no? Claro, todos los estadios se están llenando y es un placer para jugar en este torneo tan grande y así que siga creciendo y creciendo para los años que vienen. Ya saben, bueno, ojalá estén viendo a mi familia, saludos a toda la gente de Venezuela. Los dos equipos tienen muy buenos jugadores. A mi familia de New Jersey, a todos. De alguna manera ya los security saben que nadie puede estar grabando los arcos. Está hecho con un cuadro azul. Por favor, eviten que el security no mueva de ahí. Nadie tendrá de los arcos. Nadie. Absolutamente nadie. Si vemos una persona dentro de los arcos, detrás de los arcos, a los lados, será parado el partido. Así que por favor, cooperemos. Bueno, damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a presenciar, por supuesto, Copa Libertadores de Soccer del Bronx, por supuesto, los que van a hacer posible que este partido se vea muy bonito y que todo se lleve a plenitud. El primer árbitro, el profesor Epifanio Cabrera. El segundo árbitro, el profesor Roberto Cabrera. Tercer árbitro, referee Alex Torres. Armando Álvarez, recibamos un fuerte aplauso. De igual manera, vamos a recibir con un fuerte aplauso el que hace posible que esta noche estemos todos unidos. Llamamos ahí al presidente de la Liga Fernández, al señor Cleber Fernández. Suelta ese aplauso. Bueno, ¿dónde está la hinchada de Express 11? Vamos a empezar a llamar a los jugadores.
el número uno, Daniel Suárez. El número 17, Alex Ramiro. El número 10, Jonathan Bilbao. El número 9, Anthony Ferrer. El número 18, Jeff Rosa. El número 13, Chris Rosita. El número 4, Jorge. Facebook, estamos en vivo, nos están viendo en todas partes del mundo, así es que
que viva la Copa Libertadores. Voy a llamar aquí al presidente, mi amigo, como es Clemen Fernández. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, en primer lugar, como siempre, doy gracias a Dios por bendecirnos esta bonita noche. Y al mismo tiempo, quiero saludar a todos a damas y caballeros que están aquí presentes. Luego, pues, también les felicito y les agradezco a Chutazazo por poner un paseo aquí al deporte. A todos ellos también que me ayudan a coordinar, DJ, César, Francisco y todo. Y aquí, pues, tenemos a EPES 11, que no fue fácil, pues, llegar a donde estamos. Lo logramos, tocó recorrer caminos muy duros, pues lo tenemos en una final. Little Life, gracias por representar a la Liga F. También fue muy duro el camino, lo tenemos en la final. Esperemos que no sea la última ni la primera. Siempre lo queremos tener así y tendrán nuestro apoyo. Damas y caballeros, señores, les pido de favor que nos regalen para que ellos nos demuestren algo aquí dentro del escenario, de lo que ellos saben. Por favor, un fuerte aplauso para estos dos grandes finalistas. Por favor, les pido. Muchas gracias. Suerte a cada uno de ustedes, señores. Y el resto de ustedes tiene preparado una más. Vamos a los niños, por favor, salir de la cancha. Por favor, a los señores y señores, en la parte de fondo, la cancha del fondo, a las redes, nos queremos acá de los Alpas, por favor, acá de al lado de los Alpas, está la puesta una sensación ahí, por favor. Acá de al lado de los Alpas, nadie. Bueno, rogamos al equipo de Express 11, el equipo visitante, al lado izquierdo de acá nos encontramos nosotros. Al lado derecho ya está ubicado, ya está presente, por supuesto, el equipo de casa. ¿Dónde está la gallada del Express 11? Al lado izquierdo, exacto.
El número 7, Sebastián Orozco, hasta atrás de la pista, bien luchando con el número 9, Pachay. Tiro de esquina, José Carnica. Más atrás, llegaba Alan Chuyito. Saca la pelota, le pertenece al equipo. Expreso un fe, pelota sorprendido para el número 7, cuidado. Ahí la tenía Rosenthal. Pelota arriba. Romario. Cuidado. Alan. Romario. Romario, el segundo Romario. Tito. Alan, el primero para Tito. ¡Pum, pum, pum! Alan le pegó. Pelota arriba. Acá se te mueve la punta. Déjalo. Frank. Pelotas arriba, Hernán, Romario, Carnica, Pachay, cuidado, allá tiene Alán, Chayito, sigue Chayito a la pista, bien Chayito, sigue la pelota en movimiento, Pachay, cierra con todo, ¡ay! La fue con todo, Romario, y lo pita con la tarjeta amarilla, es buenísimo. Vamos. Vamos muchachos, tranquilo. Tiene que tranquilizarse el Romario. Vamos a ver si este recupera el Chay. Ya está recuperado. Vamos, el público más atrás. Carnica, el número 11. Tito, entre dos niños, salte bien Tito. Vamos Tito, que bien Tito, se viene todo, buen pelota. Pachay, ahorita pasa ese balón. Pensaba que alguien llegaba por el... Daniel Suárez, el portero. Sebastián Orozco, ¿quiere salir Sebastián Orozco con todo? Alta, es el hábito. Vamos a tranquilizar el Romario. A los muchachos regresaron, vamos a regresar.
El tiro es bien atado. Acerca Minka. Pero Minka, vamos a ver acerca Minka. Ya me dieron la cacha ahí. Cuidado contigo. Vamos arriba. Carminka. Tito. Vamos Tito. Carminka, Pachay, Tito, 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 Tito. No pasa nada. Ahora tiene suerte de la zona de la Thank you.
Bilbao, que llegaba.
está Canica, va Canica, viene Canica, reparte con el Canica, puede dar un lazo. Quiero que también Carlos, un músico, por el medio, cuidado, no se da. Fíjate para batear el menor primer tiempo. Lotazo arriba para Pachay, Pachay con el pegale, se ha hecho bien, llegado a Quito. ¡No vale barrida, no vale barrida! ¡Mira, mira, aquí tienes! ¡Coco se te va, mira ahí! Le dan saca lateral. ¡Coco por atrás! ¡Pelotazo! No pasa nada, saca de portería. Ahí la tengo el portero, Suárez. Pelotazo arriba, arriba, arriba. A nadie. Ahí está Tito. Armica. Pachay. Puma, el portero. Bilbao, aquí a nadie, ¿eh? Ahí está Pachay, Tito. Ahí se mueve Tito. Viene con quien jugar Tito. Pisa bien el balón, la canilla. Tito. Frank. Carnica. Pachay solo, vuelta a Pachay. Uy, se arma la línea número 7. Orozco. Ahora están ya en el segundo tiempo, cuidado. Se ha revertido, se ha la bala al mismo. La pelea con Mica. Cuidado. Orozco. Orozco,
Anthony. Ah, está interesado, está interesado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora que pasó, cuidado. Anthony, tiene que salir más pronto Puma. Tito. Suárez, en dos oportunidades. No está sorprendido Suárez nadie. Tito. Por favor, no puede invadir al profesor, por favor, el campo de juego, por favor. Por favor, al público, no puede meterse el campo de juego. De los jugadores, va a sacar tarjeta amarilla, por favor. El jugador de suplente, por favor. Por meterse. A ver, queda lesionado, por favor. Profe, bien. Saque lateral. Bilbao. Bilbao con la pelota. Otra pregunta. Ferrer. Ferrer, el brazo abajo, cuidado, está ahí. Pumba que cierra. Pica el portero. Ferrer. Arriba. Punto que se lo marca hoy. Ferrer, que está salido, se da el tiempo, puede llegar. Ahí está la izquierda, Ferrer. Pero salió para tierra, viendo central, no podía Pachay. Carnica, alta Carnica. Puma, mira con qué va Puma.
Cierre bien Tito. Qué cerca que tuvo. Carrica. Pachay que no puede. Pachay entre dos. Tito. Carnica. Para Pachay. Gracias a Dios se vino a dar un espectáculo.
para toda esta afición que ha venido a apoyar a ambos equipos. Sabemos que es un digno rival, el Fresh Eleven. Gracias a Dios hicimos valer la localía. Creo que nos vamos con una mínima diferencia, pero es muy importante. Está bien, creo que te felicito entre todos. El respeto que, como tú lo acabas de mencionar, se respeta en la casa y la gente se va contenta. Y allá lo va a esperar entonces este jueves el Express Eleven. Claro, sabíamos, profe, que teníamos que hacer respetar primeramente la localía. Nos olvidamos del partido que viene el día jueves. Ahora sí pensamos en la semana que viene trabajar para pensar en el próximo partido. Pero creo que gracias a Dios ya está linda hinchada que nos vino a apoyar, nos alentó todo el partido. Hemos tomado una mínima ventaja, como le dije antes, pero muy valiosa. Tito, mira la cantidad de gente que se ha conectado, ha visto el partido en vivo, ha visto el gol de Cheito, ha visto cómo se ha desenvolvido. Hay muchas felicitaciones, porque con mucha humildad Chunta Suazo de la Pelota, aparte que organiza esta Copa Libertadores por su primera edición, también la gente puede disfrutar de muchas partes, no solamente de Nueva York, del área triestatal, también de New Jersey y quizás del mundo entero. Sí, profe, sabemos que mucha gente lo está siguiendo, gracias a su trabajo, su esfuerzo. Creo que se merece las cosas buenas que se le están dando y Dios quiera, mediante, que más a futuro se vengan mejores cosas para usted y para esta Copa Libertadores. Gracias, Tito. Muy buenas noches. Gracias. Bien disputado y sobre todo con un gran rival como es el Express Eleven. Sí, nosotros sabemos que va a ser duro. Los dos mejores equipos de Nueva York llegaron a la final. Fue una batalla, la primera batalla la ganamos, pues ojalá pues la segunda final sea también así, ¿no? Porque esperaba que faltase la barra, ¿no? Sí, no, desde el primer partido, ¿no? Perdimos los dos partidos, siempre ahí la barra sigue alentando, uno lo siente en el campo. Y bueno, ojalá pues sale la diferencia en la segunda final. También te pregunta de que cuando Garnica se fue, pero el juego vino muy diferente, vino con las pilas puestas, como se dice, ¿no? Sí, no, a su país va a comer la rica comida y la playa, el sol, la arena. Lo disfruta, se desestresa mucho este país. Bueno, no me salió uno, pues ojalá tenga los cartuchos listos para la segunda final. ¿Qué te parece para terminar, Rica? Este programa Chunta Suazo La Pelota, estamos en vivo. Gran cantidad de gente ha visto contigo por Chunta Suazo TV en Facebook. ¿Qué te parece? Lo mejor que yo he visto aquí en Nueva York. Llevo 20 años viviendo aquí, nunca he visto una cobertura así. Y ahora con esta tecnología de Facebook Live, se llega a muchos lados y mi familia en Ecuador me está viendo y agradecido por tu programa Chunta Suazo y La Pelota. Gracias, Chunta. Ahí está, define. Bueno, primero voy a agradecer a Martín Chunta Suazo por el campeonato que realizó, que está terminando de la mejor manera. Y primero, agradeciéndole a Dios que el triunfo se nos vino y así como usted dice, pues, como vamos, nos conocemos y la experiencia de Tito que nos ayuda bastante, eso, por eso fue, creo que el resultado. Bueno, sí, ya terminó hoy, nada está resuelto todavía, pero vamos con una ventaja que prácticamente en el indoor es de ventaja. Bueno, y aprovechando aquí, le mando un fuerte abrazo a un compañero, un amigo, un hermano, a Juan Galanta, Balotelli, que del grupo de New York Live, Corazón de María, los Lagartos. Un fuerte abrazo y que y fuerza, que de esta sale, mío. Espero verte pronto la otra semana, ahí con tu sonrisa, como siempre, pana. Esto es así, la calle es así, mío. Fuerza. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Veremos el próximo jueves. Sí, bueno, y después todo, invito a toda esa gente que venga a ver el espectáculo de los dos grandes equipos y vamos a la final. Para mí los dos somos campeones, somos finalistas. Gracias, profesor. Gracias, y dando un buen resultado aquí en New York, representando la Liga Fluye, y esperamos tener un buen resultado en la casa de nosotros el día jueves. Lo esperamos con todo organizado, tenemos security, tenemos todo para los muchachos, esperándolos bien allá en Brooklyn. Y un saludo para todos mis amigos, al Balotelli, que se recupere. Y aquí estamos, Chunta Suazo, gracias. No lo puedo describir esto, partidazo, muy bueno. Los dos equipos dieron todo lo que debían dar. Pues el New York lo consiguió el primer gol. No hubo más goles, pero un partido infarto, de verdad.
el arquero de Express 11 salvó demasiados goles, si no sería la diferencia más. Pero ahora tenemos para irnos el día jueves a Brooklyn, pues esperemos que también me acompañe toda la gente que ha estado aquí al Rio Live. Nuevamente lo tenemos que ver en el escenario allá en Brooklyn. No, excelente. Es, como siempre usted le ha dicho, lo pone pasión al deporte. ¿Y qué más? Son un ejemplo para la niñez y la juventud. Bueno, un partido, mucha presión, mucha táctica. Perfecto partido. 1-0 está para cualquiera. Siempre el 1-0 es bien engañoso. ¿Qué te parece esta primera sesión de la Copa Libertadores que se juega en el área triestatal? Hasta ahora los partidos que he visto y he presenciado han estado a su nivel futbolístico. Mario Muente, de Manta USA.